Bandas, esta es la fase final, el partido definitivo, el partido que nos entregará el gran campeón del torneo internacional de billar a tres bandas, Feria de las Flores de la capital antioqueña, que se cumple en el Club Masters, aquí en la Avenida San Juan, con la 75, un lugar muy reconocido por los billaristas, no solamente de Antioquia, sino del país. Y para estar hablando de un tema tan específico, tan puntual, pero sobre todo que tiene tantos amantes en el país y en el mundo, está don Héctor Ocampo, quien es un reconocido billarista, además promotor de esta bella disciplina deportiva. Él es mexicano y estará con nosotros como especialista. Don Héctor, ¿cómo está? Buena tarde. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo me le va? Gracias a Dios, bien, disfrutando de su ciudad y de este bello deporte. ¿Cómo le ha parecido el torneo? Excelente, una calidad increíble de sus billaristas. La verdad que he visto a billaristas que juegan muy bien, sí, pero los colombianos tienen un nivel muy alto. ¿A qué cree que se debe? Se debe especialmente a que le ponen esa pasión que es necesaria para este deporte. Esa pasión que lo puede llevar a resolver cualquier posición que le quede, sí, y que para muchos es complicado, pero por la pasión que ustedes ponen y por lo que practican, hacen ver el billar muy fácil, muy bonito. Estará en esta gran final del torneo internacional de billar a tres bandas Feria de las Flores el colombiano Alexander Salazar y el mexicano Miguel Almaraz. Almaraz. El juego de Almaraz, ¿cómo lo ve? Miguel Almaraz tiene un sobrenombre que le dicen The Killer, el asesino. Él tiene una manera de jugar muy suave, muy bonita, pero a la misma vez es muy profunda. Sí. Su manera de atacar, de pegarle a la bola, no deja dudas de la calidad que tiene en él. Uh-huh. Es un muy buen jugador. Y usted que ha tenido la oportunidad de apreciar a Salazar, ¿cómo lo siente, cómo lo ve para esta final? Salazar es un jugador que tiene mucha capacidad, es un jugador que tiene mucho conocimiento y que la verdad ha desarrollado un juego bastante, bastante especial. Muy buen jugador, excelente deportista y una muy buena persona también. Hay que decir que estos dos rivales que se enfrentan hoy en la serie definitiva de este torneo internacional de la Feria de las Flores ya se han visto las caras. Recientemente, en 2014, en los cuartos de final de la Feria de Manizales, allí ganó el colombiano, el antioqueño, 15-14 y 15-9 en un torneo que se define por sets. Y también se enfrentaron en 2007 en esa oportunidad en el Campeonato Panamericano realizado en Montevideo. Allí, en la serie final, el título fue para Salazar nuevamente. Salazar tiene 38 años, Almaraz tiene 40 años y esperamos ver una de las mejores partidas y por eso este escenario está como está, a reventar, no le cabe un alma. Mucho amante del billar en Colombia. ¿Le queda alguna duda, don Héctor? Ninguna. Vuelvo a decirlo, Colombia tiene una pasión muy bonita por este deporte que es tan hermoso y vamos a ver una gran final entre dos deportistas que tienen mucha calidad en su juego, que conocen bastante, que son maestros en los diferentes sistemas que se aplican a ello. Estoy orgulloso de estar aquí viendo esta final entre estos dos dignos representantes de este deporte. Hay que decir que comenzaron 162 jugadores el torneo a comienzos de esta semana, con la participación de 12 jugadores mexicanos, un jugador peruano, un jugador holandés, un jugador ecuatoriano y una buena bandada, una buena cantidad de jugadores colombianos. Dicen además que aunque no se reconozca, este es el deporte más practicado del país porque hay un billar siempre muy cerca a usted. Ese es un viejo refrán y una vieja frase que utilizan los billaristas de nuestro país, porque pues para todo el mundo en Colombia el fútbol es el que domina, pero dicen que oculto entre casa y casa, entre barrio y barrio, siempre habrá un billar para que usted pueda divertirse. ¿En México pasa lo mismo? En México pasa lo mismo, hay billares por todos lados y muy cierto, es probablemente el deporte nacional, aunque el fútbol tiene el nombre ese, pero igual que en Colombia, usted camine por cualquier calle y se va a encontrar un billar. Usted está radicado en Los Ángeles, ¿no? Hace 35 años. ¿La gente allá lo practica? ¿El local, el nativo, el norteamericano? El norteamericano practica el billar, pero más practica el bola 8, bola 9, el pool. El billar de tres bandas es más practicado por los latinos, europeos o asiáticos que viven en Estados Unidos. Usted como promotor, ¿quién puede decir que tiene la parada hoy en el billar a tres bandas? ¿Qué país? No solamente por la calidad, sino por la cantidad de practicantes. Creo que Corea tiene bastante en ello.
Corea tiene... Estuve el año pasado y en una sola cuadra me encontré 8 billares. En un mismo piso me encontré 2. Llegué a una escuela de billar en Corea y había 30 mesas, todos uniformados, todas las mesas ocupadas. En una misma mesa había 6 jugadores sin bola, solamente aprendiendo a taquear. Increíble. Increíble. Y para mí que después de Corea, Colombia tiene también ese plus en el billar. Bien, y hoy representa entonces a nuestro país el antioqueño Alexander Salazar, nombre que nació en San Carlos, allá en el oriente antioqueño, pero que hoy por hoy representa al departamento de Santander en las diferentes competencias nacionales. Viene de vencer en la serie semifinal a Henry Díaz, también colombiano, y Miguel Almaraz dio cuenta de Fernando Díaz, también colombiano. Ya están listos los jueces, está lista la zona técnica y los jugadores en plena concentración para el arranque. Esta partida se disputa al mejor de 40 carambolas. Arrancará la bola blanca, luego la amarilla. Veremos en el sorteo a quién le corresponde. Por supuesto, la buena cantidad de público que se hace presente aquí. Y como normalmente se hace en el billar, pues la bola que quede más cerca a la banda corta será quien realice el primer servicio. Los jueces tendrán que entrar aquí a dirimir. ¿Quién será el encargado de abrir el partido final de este torneo internacional Feria de las Flores, que se disputa en el Club Masters y que usted puede disfrutar a través de la señal de Telemedellín? Uno de los más recientes momentos importantes de Almaraz, en 2014, llegando a los cuartos de final de la Feria de Manizales, perdiendo precisamente con Salazar 15-14. Y es el mexicano el que abre el juego. Muy buen golpe debido a la cercanía de la bola amarilla. Corría el riesgo de un tastas. Tienen cada uno de los jugadores 40 segundos por reglamento y pueden pedir hasta 2 extensiones más de 15 segundos cada una en caso de que no puedan en esos 40 segundos tener claridad sobre la jugada que van a ejecutar sobre la mesa. Muy cerca de la bola blanca, intentó jugar con la banda larga. El doble golpe, está muy muy cerca. Por ahora Almaraz arriba 2-0. Esa es una posición un poquito complicada porque también tiene un riesgo de un tastas. Puede pegar bola roja, agarrar banda larga, corta larga. Entregábamos algún dato hace algunos minutos de Almaraz, lo más importante que había conseguido por ahora en el billar, lo más reconocido para Salazar, el tercer puesto en un campeonato del mundo en Bélgica el 16 de octubre
de 2013. Y aquí consigue la bola con la que abre su marcador. Estaremos dando cuenta a través de esa señal de la cantidad de rallies que lleva cada uno de los jugadores, con la reseña amarilla y el número al interior negro, para saber cuántas carambolas seguidas lleva cada uno de ellos. Excelente la bola de Salazar. Tiene que jugar a doble golpe en la banda larga y muy cortica sobre la esquina, tocando apenas la bola roja. Tercer punto para el antioqueño. Claro, el problema en esa jugada era que no hiciera el tastás y lo conseguía y la metía entre la esquina. Sí, era una jugada bien complicada porque tenía que agarrar la bola blanca bastante fina, que no le chocara y que llegara a la dirección que tomó. Llegar casi al uno de la banda corta para que pueda hacer el ángulo correcto. Quinta carambola consecutiva para el colombiano. La cuenta ahora 5-2. Eso es lo que yo digo, llamarlo de una forma exquisita ese toque de bola. Claro, no contaban con su astucia, diría Almaraz. Le pega muy fuerte a la bola y la roja impide el camino que iba directo a la amarilla. La oportunidad ahora para Salazar. Bola roja, banda larga, corta, larga, corta, larga. Mala suerte, nativo. Ahora la bola roja es la peor enemiga de Almaraz. Dos puntos claros, la tenía muy fija en la mente porque usted mismo la cantó, don Héctor. Era lo que había que hacer y en esas dos oportunidades la bola roja se ha interpuesto en el camino del mexicano.
Salazar tiene una virtud, está pegando muy bien y está protegiendo bastante mejor su juego. Eso hace parte, ¿no?, del juego, sí, porque para los televidentes que de pronto apenas están conectándose con el billar, que esté a tres bandas, no solamente importa que se conecte a la hora de ser ofensivo, ¿no?, de conseguir las carambolas, sino también de dejar una posición incómoda al rival. Es correcto, las dos posiciones anteriores que había tenido Almaraz eran con riesgo de choque y las dos le chocaron. Esta la pudo resolver bien, pero bueno, es un jugador muy seguro su compañero Salazar. Analizar la jugada, tendrá que entrar a atacar con la bola roja. Que está todo el centro y sobre la banda corta del fondo. Juega por dentro. Banda larga, banda larga. ¡Qué cerca estuvo! Wow. ¡Qué cerca estuvo de Héctor! ¡Qué exquisitez para pegarle! ¡Qué bárbaro! Era un tiro muy complicado por estar pegada a la banda, la bola, claro, y él tan lejos. El rally más largo por ahora para Almaraz ha sido de 2. Una corrida que va a la banda corta. Como toca la bola roja antes de tocar la banda, no se cumple la norma. Carambola no válida para Almaraz. Turno para Salazar. Otra vez. Ese es el problema de las bolas cuando están separadas de las bandas. Se convierten en lo que se llaman bolas chicas. Y hacer bolas chicas tiene que ser una precisión casi perfecta para poder salir. Mira aquí la repetición. Qué cerca. Qué cerca pasó esa amarilla. Sacó el sombrero ahí, don Héctor. Un tiro largo preciso. Muy preciso. Midió muy bien el poder que le imprimió a la bola. Termina haciendo todo el recorrido, casi que con lo justo, llegando a su destino. Y quiero decir que eso no era un tiro nada fácil, era un tiro muy complicado. Juega muy simple Salazar, ¿no?
juega lo seguro. Sí, no se complica para nada. No hay florituras, es jugar a lo que se tiene que jugar. Torneo Internacional de Billar, Feria de las Flores, que usted disfruta a través de la señal de Telemedellín. Este torneo entrega 40 millones de pesos en premios. Buen tiro por Almaraz. Perfecto, perfecto. Y esquina. Con un tiro un poco de contra para poder alargar la bola hasta la esquina como lo hizo ahora. Salazar, muy medido, metódico, con el impulso necesario, utilizando el recurso de tirar la bola a la banda para que en su retroceso ubicara la bola blanca, como finalmente ocurrió. 9-6 la cuenta. Alexander Salazar, recientemente medalla de bronce en el Campeonato Nacional de Bogotá, que se realizó el 31 de marzo de este año. Está la repetición, utiliza el efecto contrario para que rebote sobre la banda, banda corta, banda larga. Y termina muy bien su recorrido, el tercer rally concluido para el colombiano, que vence por ahora 11-6. Y a ver cómo se sale de esta Almaraz. Ahí puede ser un tiro largo, con la bola amarilla por dentro y llegar a la esquina. Banda larga, corta, larga, corta. Es la opción más fácil. Oh, wow. Mejor todavía. Intentó por el otro lado. La cortó por dentro. Sí, sí. Tenía riesgo de tastas. Esa
bola. Agarró mucha bola, entonces no le dio tiempo a la otra de hacer su trabajo. Sigue aprovechando Salazar cada vez que está el turno, ¿no? Porque sigue sumando por lo menos de a una y eso hace que la presión le quede toda al mexicano. Correcto, porque está tirando muy seguro, tiene, se le mira en su cara una determinación de que tengo que ganar esta partida y hasta el momento lo está cumpliendo. Ese tiro es una preciosidad. Ese tiro es una preciosidad, lo agarró con suavidad y con elegancia. Don Héctor, yo apenas estoy mirando el recorrido de la bola y la gente ya está celebrando. Hay mucho conocedor del deporte acá. Colombia, la gente ya tiene, está aplaudiendo. Tiene muy buen nivel Colombia, le digo. Alexander está haciendo lo que tiene que hacer. La posición que le quede, que esté más o menos accesible, no fallarlo. Está tomando la ventaja que tiene que tomar, porque en este nivel de jugadores, realmente 10, 15 carambolas a veces no viene a ser una gran diferencia, ya que tiene la capacidad de hacer ese tiro. Correcto. Esas carambolas en un solo tiro. Correcto. Muy finito, muy, muy finito Salazar, la verdad. Aprovechando la racha, llega a su mejor rally en el partido. No, igual al mejor rally. Ahora sí, su mejor rally en el partido. 16-7 la cuenta. Toda la presión, no solo del público, que por supuesto tiene gran mayoría apoyando a Salazar, sino también en la pizarra, en el marcador. Contra eso también tiene que luchar el mexicano a esta hora aquí, en los Villares Masters. Muy bonita ejecución. También lo acompaña la confianza, ¿no? Sí, es que ha agarrado bastante confianza por la forma en que está pegando ahora y hizo lo correcto, lo que tenía que hacer. La bola blanca casi no la movió de la esquina, salvo en esta que por el golpe que llegó de atrás tuvo que ir hacia adelante, pero mientras la tenga en la esquina la utilizó muy bien ahí, claro, no la dejó salir. No la dejó salir. Recientemente Alexander Salazar se ubicó en el puesto 13 del campeonato panamericano disputado en Quilmes, Argentina, el 25 de junio de 2017. Hace poco ha sido su última presentación internacional y nos ha dicho antes de comenzar el partido que se siente bien técnicamente, que se siente con un muy buen nivel, pero que no le han acompañado los resultados en este año y por eso espera hoy romper la racha. Está hecho un monstruo como está jugando. Está jugando muy, muy bien. Muy fino, pausado, haciéndola simple, sin complicaciones.
Una vez más le apuesta a la banda, a la esquina. Está haciendo unas tacadas excelentes. Doce carambolas seguidas, acumula Alexander Salazar, irá por la número 13. Está jugando mucho, ¿no? Está jugando muchísimo. Increíble. ¿Usted sabe cuál es el récord de carambolas seguidas? Sí, 28. ¿28? 28, y están en ello un japonés, uh-huh. Está el señor Kulemans, está Fortum y está Frederick Coudron. ¿Con las 28? Con las 28, es el récord mundial. Por aquí estuvo Coudron, el belga. Estuvo en la Copa Mundo que se realizó en Medellín hace poco. Es un jugadorazo muy completo, de mucha técnica, mucha calidad y también un gran ser humano. Bien, tiempo para descanso, 24-7 la cuenta. Recordemos que este torneo internacional de billar a tres bandas, Feria de las Flores 2017, se disputa a 40 carambolas. Estamos en la gran final. El torneo entre Alexander Salazar y Miguel. Cuadrón. Almaraz. Y viendo a toda la gente que acompaña aquí, a los jugadores. Algunos de ellos felices por lo que hace el jugador colombiano, que ha hecho un muy, muy buen torneo. 162 billaristas arrancaron la competencia y hoy estamos buscando al mejor de ellos. Situación complicada para el mexicano, ¿no? Su compatriota está en apuros. Es bastante complicado porque es mucha la desventaja. Bueno, Miguel tendría que tal vez dejar, si hay algún nerviosismo, algo de lado por el apoyo que tiene Alexander, pero en la calidad de estos jugadores puede correr un tiro también de esa cantidad de puntos y acercarse, porque acercarse de un solo tiro es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Tiene que tal vez empezar a ser más incisivo en su ataque y un poco más de protección al juego. Este es el ambiente que se vive a esta hora aquí en el Villares Master, ubicado en San Juan, con la 75, donde usted puede venir a disfrutar de este deporte, además, con la compañía de amigos. Y aquí está nada más y nada menos que su propietario, don Mauricio Aguilar. ¿Cómo me le va, Mauricio? Excelente, gracias por la invitación y muy contento de que Telemedellín esté aquí cubriendo este evento. Bueno, el nivel inmejorable, ¿eh? Hemos visto realmente desde el comienzo a unos jugadores con una capacidad técnica increíble. Sí, el nivel de América ha crecido mucho y bueno, te digo que lo que están mostrando los jugadores en este torneo es increíble. Esta final es una final de igual que una final de una Copa del Mundo, de un Mundial. El promedio que lleva Alexander en este momento pues es de un campeón mundial. ¿Cómo es organizar un evento de esta magnitud, Mauricio? Lo que significa tener consentir a los patrocinadores, que la gente le crea al evento y que vengan jugadores de la talla de los que han venido a este torneo. Bueno, ayer lo hablaba con mi amigo Héctor, que está aquí al lado.
que esto es un trabajo, es muy duro, un trabajo arduo, pero es un trabajo de amigos. Normalmente yo también viajamos, hacemos amistades en otros países, entonces convocamos y el deporte se vuelve como una familia. Los villaristas son como una familia, entonces lo tenemos amigos de México, de Ecuador, de Perú, de Europa. Y bueno, invitarlos a Medellín es fácil, tú sabes que Medellín es lo mejor del mundo. Claro, y de todas maneras, quien quiera venir a medir el nivel, ¿no?, con los colombianos, pues se encuentra en este tipo de torneos una buena oportunidad. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos. Gana por ahora Alexander Salazar en la disputa por la gran final a Miguel Almaraz de México. Usted no se mueva. Esta es la señal de Telemedellín. Para esta gran final del torneo internacional de billar a tres bandas, Feria de las Flores, para contarles que Alexander Salazar vence por ahora 24-7 a Miguel Almaraz de México, donde ha conseguido hilar muy buenas carambolas y donde ha conseguido un nivel increíble, poniéndole toda la presión al jugador mexicano. Al tiempo que pasan las entradas y no se hace, se genera una cierta desconfianza y eso influye en el rival también. El nivel anímico es muy importante. Correcto. Porque el de Salazar está arriba y consigue carambolas como esta. Salazar ahorita en este momento está que no cree en nadie. Está tirando más de 2.400 en esta partida. Expliquémosle un poquito a los televidentes cómo se saca ese promedio, don Héctor. Los promedios se sacan de acuerdo a las carambolas que haces. Haces, digamos, cierto número de carambolas en ciertas entradas. Digamos, 10 carambolas en 5 entradas es un promedio. 10 carambolas en 5 entradas es un promedio de 2.000. Pero si tú haces, por ejemplo, una carambola, es una carambola por entrada para que sea 1.000. Si tú haces dos en dos, son dos carambolas en una entrada, son 2.000. Si haces dos carambolas en dos entradas, son 1.000. Si haces dos carambolas en cuatro entradas, 500. Y lo hago por pares para que sea más fácil. Sí.
dos más para Salazar en este rally, llega a 26 y debe sentir los hombros bien pesados Miguel Almaraz, teniendo que encontrar en su capacidad técnica, pero sobre todo en su estado anímico, lo mejor que tenga para lo que resta de esta final, porque mire, claro, tiene, la presión se le nota y es evidente, y cuando no salen este tipo de tiros, que él cree que los tiene en la mente, que los dibuja, y no salen. Esto ya es una poca de falta de confianza, porque han sido ya 11 entradas, 12 para él, y con 7 carambolas en su nivel, son muy poquitas, pero 12 carambolas para Alexander Salazar, digo 2 entradas para 26 puntos, es un juegazo. Nos acompaña Héctor Ocampo, que es promotor de billar, y nuestro especialista hoy también, Mauricio Aguilar, quien hace parte de la organización de este evento, que tiene muchísima gente hoy acá. Mauricio, ¿cuántas personas podemos estar teniendo aquí en el billar? 400 personas. Por lo menos 400 personas. Una buena cantidad de gente. Más toda la gente que aprecia esta señal de Telemedellín a través de www.telemedellin.tv, quienes nos siguen también a través de los diferentes cable operadores en el país y en el mundo. Y ahora Alexander va a atacar un tiro relativamente fácil, que es una jugada que le dicen que se llama un cajón. Lo conocemos aquí en el medio, pues, del billar. Vamos a ver cómo lo hace. Bueno, Alexander al parecer está hoy un poco fuerte, muy fuerte, ha sido de los jugadores más del torneo más fuerte. Tuve ya ahorita el paso a los 8 a enfrentarme con él y lo llevaba arriba y en 10 entradas resolvió y ganó la partida muy bien. Sí, está muy fino, ¿no? Definitivamente. Está brutal ahora, realmente para que Miguel Almaraz pueda hacer algo necesita un golpe de suerte que le levante la moral, porque sí está muy muy bajo en cuanto a su performance. Es que yo creo que en la mente de muy poca gente que está aquí y de los que hemos estado pendientes hoy durante todo el día de lo que ha ocurrido, no estaba un partido en estas características, ¿no? Tan largo para Salazar y de tan poca capacidad de definir para Almaraz. Es correcto, o sea, se le ha complicado el partido. Wow, yo pensé que había habido carambola ahí. No. Increíble. Pasó muy cerca, ¿no? Sí, pasó demasiado cerca. Hasta parecer que me apareció que hubo desde acá. Ahí está la repetición, miren. Vamos a ver. ¡Uy! Claro, el efecto contrario, le cogió la bola en la banda larga. Wow. Bueno, Miguel no ha tenido suerte tampoco en este partido. Bueno, hay que ser imparcial, pero bueno, todos sabes que estamos con el Colombia. ¿Sí, don Héctor? ¿Tú también? Sí. Yo quiero que gane Miguel Almaraz, pero bueno, hay que reconocer la calidad de Alexander. Está pegando increíble. Sabe que se equivocó en ese tiro. Quiere aprovechar el buen momento, no quiere dejar pasar por alto la diferencia y no quiere tampoco darle alguna oportunidad a Miguel Almaraz de recuperar y encontrar ese golpe de suerte del que usted hablaba, don Héctor, y por ahí pasar sustos, ¿no? Correcto. Bueno, era un tiro muy complicado. Hay jugadas que verdaderamente son casi imposibles de hacer a veces en una partida de billar. Bueno, no reacciona Miguel y al parecer Alexander va como por el camino de la victoria. Usted lo conoce más que yo, por supuesto, don Héctor, pero lo veo desencajado ya, ¿no? El rostro de Miguel está en otro lado. Está frustrado porque ha tenido jugadas que es para que salgan y le han salido los tastas. Eso le ha quitado la posibilidad de hacer algo y carambolas, como le digo, que ya por falta de confianza en el tiro no se hace.
Wow. Es un tiro, hizo Alexander, es un tiro de ataque y de defensa, ¿no? Porque mira que él tira a hacer la carambola, pero si no la hace, tratar de dejar las dos bolas a largas y la otra bola del contrincante de lejos para hacerle más difícil el juego. Complicar la vida, miren, sí. como ocurrió efectivamente. Está tratando de defender el juego, la ventaja que tiene, porque en estos casos ya hay que empezar a defender la ventaja que tiene para en cualquier momento que el contrincante falle, uno poder atacar y cada vez avanzar un poco más para llegar a la meta final. Están esperando que la bola pare porque le recordamos a los televidentes de que el billar tiene un límite de tiempo para atacar, que son 40 segundos. Apenas cualquier bola pare, el reloj empieza a correr y si a los 40 segundos no ha atacado, tiene una falta. Y le colocan al contrincante la posición de salida, fatal para cualquier deportista eso. Pasa mucho a veces. Y ahí empieza a hilar otra vez al azar, que yo creo que se acomoda mucho a lo que usted decía, Mauricio, ¿no? Sí. Cuando no tiene la posibilidad, no se complica y más bien prefiere jugar en defensa, porque él ya sabe que va sumando, por lo menos de a una, y con la diferencia que tiene, pues ve el partido mucho más asequible. Sí, ahora entra la recta final de la partida, las últimas 10 carambolas. Le ha cogido una ventaja grande a Miguel. No, Miguel al parecer este punto lo ha conseguido. Hace rato que no hacía ni una carambola, ¿no? Un tiro que llamamos nosotros de vuelta y es un tiro complicado porque estaba atrás, pero bueno, muy bonito tiro y esperamos la reacción de Miguel. 8 puntos en este momento contra 30 de Alexander Salazar. Vuelve otro error ahí de nuevo de Miguel. Este juego parece estar negado para Miguel. Sí, esta final no ha estado tan disputada. El año pasado tuvimos una final de un empate, 40-40. ¿Cómo se realiza el desempate entonces, según el reglamento? Bueno, cuando los jugadores llegan a la bola blanca termina la partida, o sea, llega primero la bola blanca, 40 carambolas. El jugador de la bola amarilla tiene el derecho a tirar una entrada más, porque la bola blanca le lleva una entrada de ventaja. Entonces la bola amarilla taca y si empata el resultado, entonces se van al desempate. Nosotros lo llamamos por tiro penaltis y es el que más haga en la posición de salida. Ataca primero la blanca y depende de las que haga la amarilla ataca. Si la amarilla supera o no lo supera, ahí se define quién es el que gana. Usted está disfrutando el torneo internacional de billar a tres bandas, Feria de las Flores, a través de la señal de Telemedellín, la gran final entre Alexander Salazar y Miguel Almaraz de México. Bueno, al parecer yo creo que veo muy difícil de que Miguel remonte. ¿Tú qué piensas, Héctor? No creo que venga esa remontada. Yo más bien creo que si Alexander sigue tirando igual, en dos entradas estamos terminando esta partida. ¿Cuál ha sido la mayor remontada que ha visto usted, don Héctor? ¿La recuerda? Esos partidos épicos. 17 puntos. 17 puntos. 17 puntos en Los Ángeles, California. Alexander ha sido el jugador más representativo de Colombia, que
es un jugador que siempre está en finales, que siempre está ahí en las primeras posiciones. Tiene una medalla de bronce en un campeonato del mundo que ningún otro colombiano la ha conseguido hace más de 50 años. Y es doble campeón panamericano. Es un jugador muy representativo de la tierra antioqueña. Que tiene además una historia bien bonita de superación, porque salió desplazado en la época difícil del oriente antioqueño, del municipio de San Carlos. No conocía el billar. Cuando llegó a Medellín en busca de oportunidades, apareció el billar en su vida. Y bueno, ya parte de toda esa historia de logros, de títulos y de amigos del billar, se las hemos estado contando a través de esta señal de Telemedellín. 33-8 la cuenta para Salazar. Una carambola para Miguel Almaraz. Vamos a mirar el promedio, a ver cómo está. Suceden cosas atípicas a veces, porque los jugadores por lo general tenemos un promedio al que jugamos, pero este deporte a veces es tan complicado de que a veces uno lo juega y en ciertas partidas y pareciera que se le hubiera olvidado jugar billar y no puede conseguir los puntos y no lo hace. Es un deporte que es muy mental, tiene un trabajo físico, es un deporte muy completo y deberían de animarse otra vez los jóvenes a practicar este lindo deporte. Conseguido el rally más largo hasta ahora en la partida, el mexicano Miguel Almaraz, llegando hasta 3. Y es la máxima capacidad, sí, la máxima cantidad de carambolas hiladas van de una entrada. Van 18 entradas. 18 entradas para 33. Alexander está jugando a un promedio de 1833, que es un promedio muy alto. Y bueno, al parecer va a seguir en la misma tónica. Esa era una posición muy complicada para el tiro, jalarlo hasta acá abajo, o sea, traer la bola, pegarla y traerla hasta acá y que sale en ese ángulo. Era un tiro muy complicado, pero eso habla de la seguridad que está teniendo ahora Alexander. Muy cómodo está. Muy seguro de sí, anímicamente completo. No le falta nada, no le sobra nada. Jugando simple. Bueno, aquí en el Master Club ya saben que están todos invitados a practicar este lindo deporte. Sin duda es el mejor club que tenemos en Colombia y por acá los esperamos. De pronto hay gente que no lo conoce, por acá los invitamos cordialmente. ¿Desde qué horas está abierto el club? Desde 8 de la mañana a 2 de la mañana, todos los días. Domingos 10 de la mañana, 12 de la noche. Y la gente que quiera aprender, conoce de maestros, hay clases. Sí, aquí en el club tenemos varios maestros. Sí. Tenemos 3 personas dedicadas a dar clases, desde personas jóvenes, desde niños hasta personas adultas, que hay mucho adulto también que quiere aprender a jugar billar y encontrar en el billar un deporte que también es un deporte para una avanzada edad. Porque tú, lo que son deportes de choque, de contacto, pues ya después de que tú llegas a una edad no lo puedes practicar, pero el billar es un deporte longevo, que tenemos por ejemplo una referencia que don Héctor estuvo con él hace poco, con Raymond Seuleman, de 80 años, todavía jugando a 1500 de promedio, 1600.
Bueno, ahí está la invitación entonces, el Club Master, aquí en San Juan, muy cerca de la 75 para quienes viven en la capital antioqueña, y para quienes no, pues San Juan es una de las avenidas que atraviesa nuestra ciudad de occidente a oriente y que pues, es muy reconocida en la capital antioqueña. Esa manera de golpear no la realizas si no estás lleno de confianza. Bueno, Alexander ahora está a 4 puntos de coronarse campeón. Y la repetición viene a la banda corta, la larga. Qué cerquita. Qué imagen la de Telemedellín, ¿no, don Héctor? Qué bárbaro, qué bárbaro. Trabaja Miguel Almaraz a esta hora para recortar lo más que pueda la diferencia para que esta final no se lea de una manera diferente a lo que realmente pudimos apreciar. Un nivel magnífico de Salazar y de pronto el que no encontró Miguel Almaraz porque le vimos un proceso de torneo bien interesante. Ya lo decía usted, don Héctor, que es un jugador que cuando se encuentra lo hace muy bien. Y en esta perdió los papeles, se le embolató el juego y no lo pudo recuperar nunca. Creo que también no tuvo tal vez la suerte requerida, que a veces es necesaria en el juego, porque tuvo muchas intervenciones, muchos golpes que pasaban por un lado, le chocaban, hasta que le ponía o se le ponía en la bola. Pero es un jugador que no se le puede descuidar. Felipe, arregla tus documentos para que te vayas a Los Ángeles 18, 19, 20, es la transmisión del torneo de Million Dollar Billiards. Listo, allá estaremos, don Héctor, cómo no. Tenemos varios jugadores colombianos invitados a ello. Oiga, en Estados Unidos no es muy televisado el billar, ¿no? No es. ¿Tiene muchos invitados para ese torneo? Hasta ahora tenemos aproximadamente como a 60 jugadores. Entre ellos está la persona que es conocido como el mejor maestro del mundo, que es Eric Lepens. Tenemos de jugadores probablemente a Tran de Vietnam, no es seguro, no ha confirmado. Tenemos varios jugadores colombianos en lista, que ojalá esperamos puedan llegar. La afición colombiana de Los Ángeles le ha hablado mucho de los jugadores de ustedes. Uh-huh. Entonces muchos de ellos están esperando ver a sus compatriotas allá. Qué bueno. Rifarse lo que saben de este juego. Y disfrutarlos, porque muchos por documentos no pueden venir a ver los torneos acá, pero que definitivamente quieren ver a sus compatriotas jugando en aquel nivel, en Estados Unidos y a un buen nivel. Es don Héctor Ocampo, promotor de billar, quien trabaja hace algunos años también. Es por el desarrollo y la práctica de este deporte en varias zonas de los Estados Unidos. Bueno, vamos y Miguel, aunque sea, llegue a las 20 carambolas. Nota que Alexander para 4 carambolas y tiene una posición, diría yo que como está jugando, una posición cómoda para él. Creo que está un poco desconcentrado porque yo creo que esa carambola tal vez debió haberse tirado a la banda para que fuera la bola más grande, ¿no? Sí, se le nota un poco la desconcentración. De pronto
también uno como jugador, cuando ve uno una ventaja a veces muy, muy elevada, pues va perdiendo como el ánimo, ¿no? Y se va haciendo más difícil todo. Correcto. La mente le gana a veces y se vuelve todo más difícil. Bueno, ahora tiene una posición muy fácil. Alexander acaba de fallar un tiro cómodo. De pronto también con su presión ya de sus ganas de ganar, sus ganas de quedar, de cerrar la partida. Y bueno, pasa también eso, que a veces llega uno al límite ya y empieza de pronto a tener fallas y no a conseguir los puntos que uno quiere hacer. Usualmente en ese nivel es muy difícil que les choquen las carambolas, pero ya es ahora la preocupación de querer hacer algo que a veces no le pide, no le permite ver dónde pegarle mejor para evitar el tasta. Bueno, Néstor, y usted ya tiene camisa de Telemedellín, ¿no? Hermano, yo me quedo a vivir en Medellín. Esta ciudad es hermosa, ¿eh? ¿Qué es lo que más le gusta, qué le ha gustado, don Héctor, de Medellín? Medellín es una ciudad muy bonita, tiene mucha vegetación, tiene unas áreas increíbles. La calidez de su gente es bárbara, la gastronomía es muy bonita, sus mujeres son hermosas, sus paisajes son bellos y su nivel de billar es excelente. No, hombre, muchas gracias, qué montón de elogios. ¿Y el Master Club, don Héctor? El Master Club es el club a seguir en Medellín. De verdad quiero decir y públicamente agradecer a Mauricio por la atención. Promocionar este deporte no es nada fácil, porque hay que entregar premios, no hay muchos patrocinios. Pero la labor que han hecho él y Anacata es increíble. Nosotros hicimos un torneo aquí hace como 4 años y le decíamos a Mauricio que el desarrollo que hemos visto del club como tal y la gente también así lo siente y lo disfruta. Llega a 37 carambolas Alexander Salazar. 38 ya en el Rally 2. Muy cerca cada vez. El antioqueño del título que lo acredita como campeón del torneo internacional de billar a 3 bandas, Feria de las Flores. Bueno, tiro increíble. Una carambola para quedar campeón, Alexander. Falta solo una. Vamos a ver el público cómo va a reventar. Está pegándole con autoridad y con dulzura esa bola. Le está pegando con una dulzura que es digna de elogio. Le pega como si supiera. Como si supiera, sí sabe. Bueno, campeón Alexander. Pienso campeón. Yo que ahí. Bueno, ay, nada lo para. Nada lo para, Alexander. Nada, campeón Alexander. Campeón Alexander Salazar, el colombiano. Quien decía que no había conseguido cosas importantes en este 2017, pues lo hace nada más y nada menos que en casa. En Medellín, y ahí está, el campeón reinante del torneo internacional de billar a 3 bandas, Feria de las Flores, que celebra con sus compañeros, con su gente, con sus amigos. Ahora va a la tribuna donde tiene un montón de amigos, un montón de allegados que quieren abrazarlo, que quieren disfrutar con él de ese título, que ya decía él, estaba buscando desde hace mucho algo que le diera esa inspiración para continuar el año, porque en los que había participado no encontraba la lucidez para definirlos y para concentrarse en alguna posibilidad de título. Pues ahora lo consigue, ¿y de qué manera? De una manera muy categórica, un marcador bastante alto para jugar contra la persona que jugó. Estamos hablando que está jugando nada menos con el campeón nacional de maestros de México. Miguel Almaraz no es una perita en dulce en este juego. Es por algo su sobrenombre de Killer, el asesino, porque si tiene algo no lo deja pasar. Salazar hizo una excelente partida, mis respetos para él, porque jugó a un nivel excelente. La Feria de las Flores tiene un digno campeón. Tiene un digno, de verdad que sí, un digno campeón. Y por tercera vez en la historia, estos dos jugadores se encontraron y por tercera vez el colombiano Alexander Salazar sale victorioso. La primera vez fue en Manizales, en el torneo Feria de Manizales, con victoria para Salazar, 15-14 y 15-9. En el Campeonato Panamericano 2007,
en Montevideo, Uruguay. Esa fue la primera ocasión en la que se enfrentaron y esta vez aquí en el marco de la Feria de las Flores. Alexander Salazar celebra su primer turno en este 2017 y el mismo que quedará para el registro del ranking internacional. Felicidades a los colombianos, felicidades a Alexander y te esperamos en Los Ángeles para la transmisión de nuestro torneo del 18 al 20 de agosto. Muy bien, don Héctor Ocampo, muchas gracias por habernos acompañado, muy claras sus explicaciones, disfrutamos mucho su compañía. Esperamos volvernos a encontrar, sobre todo promocionando y desarrollando un bonito deporte como el billar que en Telemedellín apreciamos y queremos mucho. Cuando guste, estoy a sus órdenes. Muy bien, a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros con esta transmisión, viendo a un colombiano quedándose con el título del torneo. Esperamos poder seguir llevando más billar hasta sus hogares. Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Un abrazo para todos ustedes. Nos volveremos a encontrar en Telemedellín 20.